En este momento en el territorio nacional hay un alto nivel de ocupación de camas UCI. Por esta razón es importante saber bajo qué criterios médicos un paciente es trasladado a una unidad de cuidado intensivo. Noticias Capital conoció una denuncia sobre un paciente que requería una unidad de cuidado intensivo, pero esta no había sido asignada. Al consultar con la EPS y la Secretaría de Salud, evidenciamos que el médico tratante no había solicitado el traslado a UCI. Ante la situación, consultamos a un médico intensivista sobre qué parámetros se tienen en cuenta para remitir a un paciente a una unidad de cuidado intensivo. Una falla cardíaca, un shock, una falla respiratoria, una alteración importante de la función renal. En los pacientes con COVID específicamente, uno de los órganos que funcionan o dejan de funcionar de manera adecuada es el pulmón. En medio del segundo pico de contagios de COVID-19, los médicos en ocasiones son sometidos a las peticiones de los familiares angustiados del paciente que solicitan ingresarlo a una UCI. No todos los pacientes con COVID ameritan las unidades de cuidado intensivo, no solamente porque no necesitan soporte orgánico, sino se someten a riesgos innecesarios. La Red de Servicios de Salud Centro Oriente ha implementado estrategias para una oportuna asignación de camas UCI y hospitalarias a pacientes COVID y demás patologías en medio de la pandemia. Aquellos pacientes que pueden quedarse en sus casas, aquellos pacientes que pueden estar hospitalizados en salas generales y aquellos pacientes que requieren cuidado intensivo, es decir, cuyos órganos y sistemas están dejando de funcionar y generan un riesgo inminente para la vida de ellos. El sector médico pide a los familiares paciencia y confianza, pues la atención del paciente está en manos de profesionales con largos años de estudio y práctica en la medicina.